Señor, pase su mano sanadora sobre ellos y los conforte. Y si es su santa voluntad, les devuelva la salud. Por la salud, el bienestar, la protección de Diego Alejandro Sánchez Ome. Por la salud del doctor Carlos Cuellar Sánchez, intención de su familia. Al milagroso bendito de la Santísima Trinidad por la conversión de todos los pecadores y la comprensión en los hogares, especialmente de la familia Hernández Paladines y Gutiérrez Hernández. Gracias a Dios por la vida y la salud de esas familias. Por todas y cada una de las familias, personas que se encomiendan a mis oraciones, por la salud, el bienestar, la protección de la familia Ome Parra. La misericordia del Señor acoja nuestra súplica y sea para Mario Zúñiga y Adela Cruz, intención de Gilberto Zúñiga, Víctor Manuel Valencia Molina, intención de la familia, Carlos Emilso Guamanga, intención de la familia, la alegría de estar entre los elegidos en el reino de los cielos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Desde distintos ángulos, la estrella lectura bíblica de este domingo del tiempo ordinario se centra en el testimonio sobre Jesucristo, a la garantía de Dios a favor de su siervo como la luz de las naciones y portador de su salvación universal, a la confesión de Pablo que proclama apóstol de Jesucristo, se suma el espléndido testimonio de Juan el Bautista sobre Jesucristo, Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Puesto de pie, cantemos jubilosos para dar inicio a esta liturgia. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, cometidos por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Para alabar, bendecir, glorificar y darle gracias a nuestro buen Dios por todos aquellos dones y prodigios que a diario recibimos, diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios,
Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gobierna los cielos y la tierra, escucha con amor la súplica de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Sentados, escuchamos la palabra del Señor. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió: he aquí esto, aquí estoy. Corrió donde estaba Elí y dijo: aquí estoy porque me has llamado. Respondió: no te he llamado, vuelve a acostarte. Pues se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue donde estaba Elí y dijo: aquí estoy porque me has llamado. Respondió: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía aún el Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Se levantó, fue a donde estaba Elí y dijo: aquí estoy porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven y dijo a Samuel: ve a acostarte. Y si te llama de nuevo, di: habla, Señor, que tu siervo escuche. Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: habla, que tu siervo escuche. Y Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansias al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo y un himno a nuestro Dios. Tú no quieres sacrificio ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocausto ni sacrificios expiatorios, entonces yo digo: aquí estoy. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y lo llevo en tu ley, en las entrañas. Aquí estoy.
He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Si Dios resucitó al Señor, y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huya de la inmoralidad. Cualquier pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en ustedes y han recibido de Dios? Y ustedes no se pertenecen, pues han sido comprados a buen precio. Por tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo. Palabra de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Tu palabra y tu voz es nuestra verdad, tu ley, tu amor, nuestra libertad. Aleluya, 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 aleluya. Hemos encontrado al Mesías, que es Cristo. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Él. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Tu palabra y tu voz es nuestra verdad. Y tu ley y tu amor, nuestra libertad. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían, les pregunta: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde vives? Él le dijo: Vengan y vean. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dichoso el que con vida intachable
sus preceptos, lo busca de todo corazón.